Y en nuestra recorrida semanal por mostrarles lo mejor de Asunción, en este caso llegamos hasta Maison Boyani. Me acompaña Camila Van Humbeck, una de las representantes de aquí de Comunicación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de tenerles acá. Muchas gracias por venir. Bueno, realmente ustedes saben que esta galería apuesta por marcas de alto nivel, pero ustedes tienen un nuevo concepto de lo que es lujo accesible y realmente ha sido muy bien recibido entre todo el público paraguayo. Sí, súper bien, la gente feliz. Estamos acá hace 2 meses, la gente feliz está llegando acá. Les gustan mucho las marcas. Ahora justamente estamos trayendo 2 marcas más, que son Salvatore Ferragamo y Carolina Herrera, en la parte de accesorios. Y estamos hablando con diferentes marcas más para que puedan llegar acá también. Bueno, justamente estábamos comentando en uno de los bloques lo que había sido la inauguración a un nivel internacional. Realmente nunca visto en Paraguay, te podría decir, porque han traído a unas fashionistas que son reconocidas a nivel mundial. Sí, así mismo. Para la inauguración elegimos traerle a Tasia Naves, a Camila Coelho, a Olivia Palermo y a Harley Vieira Newton, que era una DJ. A estas chicas le elegimos porque son unas blogueras y ellas van por el mundo viendo las últimas tendencias, subiendo cosas a sus blogs, a sus páginas de internet, increíble. Entonces nosotros como trajimos una moda nueva, dijimos que bueno, estas chicas nos pueden representar súper bien a nivel mundial, ya que tenemos las marcas de todas partes del mundo. Entonces le elegimos a ellas. Bueno, yendo un poquito a lo que la gente en particular se encuentra al venir a esta galería, que podríamos decir un mini shopping, ¿ya? Tiene un estacionamiento en la parte de atrás, entonces eso es algo por lo que no hay que preocuparse aquí sobre Avenida Boyani, cerquita de República Argentina. ¿Qué tipo de ropa es la que encuentran aquí? Bueno, las marcas estuvimos mencionando, pero ¿a qué tipo de público va apuntado lo que es este local? Y también las galerías, los locales que tienen también para habilitar próximamente, ¿verdad? Me decían algo de cafetería que se podría venir. Sí, también. Nosotros acá tenemos, como con BCBG, apuntamos a la de jóvenes y a adultas, ¿verdad? Para ropa de todo el día, tenemos vestidos de fiestas. Después también en Longchamp tenés carteras para todo el día, como también para la noche, para eventos importantes. Después también estamos pensando en abrir una cafetería, que está en nuestros planes, así, porque a la gente le gusta mucho venir a tomar un café, después ir pasando por las tiendas. O sea, es un proyecto que tenemos que a corto plazo, o sea, en cualquier momento podemos abrir. Bueno, atención con las novedades. Entonces, ¿cuál es el horario de atención, Camila? El horario de atención es de 9 de la mañana a 8 de la noche. ¿Todos los días? Todos los días, del lunes, de domingo a domingo. Buenísimo, entonces usted ya sabe, puede venir a darse una vueltita por aquí, por Maison Boyani, realmente un proyecto muy ambicioso. Y bueno, estaremos viendo en imágenes lo que es la última temporada, que me decías que es la misma que se encuentra en cualquier parte del mundo también. Sí, vos te vas a cualquier tienda que tenés en Estados Unidos o en Europa, de cualquiera de estas marcas, y encontrás las mismas cosas. Nosotros tenemos la colección inversa, eso es algo súper novedoso acá en Paraguay, porque normalmente tenemos la colección de acuerdo a la temporada, de acuerdo a lo que tenemos. Entonces acá vos puedes entrar y encontrar las mismas temporadas que todo el mundo. Entonces hay ropa de invierno, de primavera. ¿Cuál sería la temporada ahora? Ahora justamente, como nosotros estamos ahora en otoño, vos entras y encontrás lo de verano ya. Y lo de otoño ya se encuentra en descuento. Atención la gente que viaja mucho y no sabe dónde encontrar ropa también de temporada para el lugar a donde va a visitar. Esto ha sido entonces nuestra visita a Maison Boyani. Muchas gracias. Gracias, gracias por estar aquí.
pausa en el Rincón del Gourmet. No se vaya, volvemos enseguida con mucho más.